Bienvenidos una vez más al canal y a otro emocionante episodio de Taco del Día, donde estamos con la misión de probar todos los tacos. Como les había comentado, estoy en un viaje a través de los Estados Unidos, visitando parques nacionales, ciudades grandes y también, obvio, taquerías. Este va a ser el primer episodio que voy a hacer en español, porque me pidieron varias personas que hiciera episodios en español, así que tal vez alterne y haga uno en inglés y uno en español. Y otros videos también que hagan en español. Ahorita en esta ocasión estoy en la ciudad de Kansas City, en el estado de Kansas, y estoy en un lugar que se llama La Taquería La Nueva. Ya había venido a probar estos tacos anteriormente cuando vine a un partido de fútbol de Austin FC contra Kansas City Sporting, pero no tuve la oportunidad de grabar video, así que decidí regresar, volver a comer unos tacos aquí y grabar un video para que ustedes lo vean. Vamos a ordenar los tacos, prepararlos y ver qué tal sale. Recibir los tacos aquí en La Taquería La Nueva. Ordené 4 tacos esta ocasión, todos en tortilla de maíz, vienen con doble tortilla, cebolla y cilantro para todos los tacos. El de queso birria taco es el queso, la birria, que es como una quesadilla así dorado y viene con consomé. El consomé también tiene cebolla, cilantro. En el plato vas a tener cebolla asada, también un chile toreado. Para los que no sepan qué es el chile toreado, es un jalapeño o un serrano que ponen a la parrilla y se cocina. En la mesa vas a tener 4 salsas, que va a ser una salsa roja, una salsa verde, una salsa como de aguacate cremosita, una salsa de molcajete. Vienen con limón, así que vamos a preparar los tacos y a ver qué tal sale. Terminé los tacos, muy buenos tacos. Yo digo que va a ser mi favorito, sería el pastor. Es de trompo, pero si ves el pastor ahorita lo no se ve un pastor así súper naranja, así que el marinado es un poquito diferente como a otros. Como los que conocen del pastor y que han ido a la Ciudad de México, hay muchos tipos de marinado. Entonces hay unos que se ven un poquito más naranjas, brillantes, otros más como rojizos, y otros que no tienen ese colorante, que tal vez no usen esa especie para que se vea como rojo, y así es como se ve aquí, como color normal. Pero el sabor de la carne está muy rica porque está doradita, se ve que está cocinada con fuego y que la cocinan un poquito más. Carne asada, que es trocitos de la carne también a la parrilla, muy bien sazonada. El suadero es un poquito diferente esta vez a lo que estoy acostumbrado, pero muy suavecito, lo que voy a decir, muy suavecito, muy rico. Tal vez le faltaré un poquito de sal a mi gusto, pero buen sabor. El de queso birria, ese es un poquito más se me ocurre que el queso le quitó un poquito del sabor a la carne, pero el consomé tenía muy buen sabor, o sea, puse el taco en el consomé y le da muy rico sabor. Tal vez la próxima vez probaré uno solamente con la birria. Como les dije, cebolla y cilantro, el limón, todas las salsas están ricas. Creo que la roja es un poquito, la roja y la verde tal vez están un poquito más picantes, no están súper picosas, pero sí se sentían en los labios, en el olor poquito. Así que sí, como siempre les digo, si no les gusta el picante mucho, prueben la salsa primero o huélanla, vean qué tan picante se siente y luego ya después se lo comen. Pero pues sí, ricos tacos. Si andan por aquí por la ciudad de Kansas City, en el estado de Kansas, desen una vuelta aquí por La Taquería La Nueva. Perfecto. tienes un lugar más para nuestro canal, para Taco del Día. Esta ocasión fue Taquería La Nueva aquí en la ciudad de Kansas City, en el estado de Kansas. Muy buenos tacos, si quieren venir a probarlos. Están económicos también, muy buen precio por los 4 tacos y la agua de horchata que me tomé. Saben, sí, hay muchas opciones siempre, pero hay que apoyar a los lugares locales, a las taquerías locales. Pero como siempre les digo, si disfrutaron el contenido o el video, por favor, denle me gusta o like, suscríbanse al canal, suscríbanse o síganme en mi cuenta de Instagram. En la cuenta de Instagram también voy a estar poniendo fotos de mi viaje de aquí de Estados Unidos, que van a tener fotos de parques nacionales, de diferentes ciudades que voy a estar visitando, de algunas taquerías que no voy a tener oportunidad de grabar un video, y también de otros restaurantes o cervecerías que pueden en ciudades diferentes. Pero sí, compartan el video, compartan la cuenta para que haya más seguidores, para que haya más gente descubriendo tacos aquí alrededor de Estados Unidos. Muchas gracias por ver el video y nos veremos pronto, otra vez aquí en Taquero Mucho. Perfect.